Ok, para montar claras, importante, el recipiente tiene que estar muy limpio, nada de grasa y bien seco. Y nuestras claras tienen que estar a temperatura ambiente y entre más frescas, mejor. Cuando digo más frescas es que cuando las vaciemos, no sé si pudieron notar, está como espesita, eso quiere decir que está fresca. Si está toda aguada, es una clara ya muy vieja y va a ser más difícil montarla. Y bueno, al igual que con nuestro recipiente, la batidora o lo que sea que vamos a usar, tiene que estar muy limpio, sin nada de grasa. Si no, es mucho más difícil levantarlas. Para empezar, hay que empezar con una velocidad baja y de ahí vamos a ir subiendo. Una vez que empiece a formar espuma, entonces podemos acelerar la velocidad para levantarlas más rápido y mejor. En el batido de clara hay tres puntos. Uno es el pico suave, que podría ser este que estamos viendo aquí. Si pueden apreciar, se levanta, pero a la hora de levantarse se cae el pico. Ese es un pico suave. Si seguimos batiendo, llegamos a un punto más firme. Si pueden ver, se levanta y se queda parado. No sé si lo puedan apreciar. Este es punto medio, también se conoce como punto de nieve. Y vamos al último punto. Este sería el último punto. Se llama pico firme o punto de turrón. Los picos son duros. No sé si lo pueden ver aquí en el batidor. No sé, de hecho no se caen, se aplastan. Y la prueba final del punto de turrón sería que si volteamos el recipiente, este no se tira. Esperamos que les haya gustado el video. Cuéntenos en los comentarios qué les parece esta nueva sección. Y recuerden suscribirse al canal, síganos en Facebook, en Instagram y nos vemos la próxima vez.